decía que hay una palabra que define claramente lo que hemos visto hoy. Esa palabra es vergüenza. Vergüenza al ver al presidente del partido imputado y presidente del gobierno tener que declarar como testigo por la financiación ilegal del partido que está gobernando en España. Vergüenza de ver a Mariano Rajoy entrar por la puerta de atrás para evitar que los medios de comunicación hagan su trabajo y que se le viera hacer el paseillo que tenía que hacer. Vergüenza por el tono de impertinencia y chulería con el que se ha dirigido a los letrados y, en realidad, con el que se ha dirigido al conjunto de los españoles. Cuando el presidente del Gobierno tiene que declarar por la financiación ilegal de su partido, creo que los chascarrillos en sede judicial son una falta de respeto grave a los ciudadanos españoles. Les queremos convencer, porque creo que es una evidencia, después de lo que hemos visto hoy, que es necesario sacar al Partido Popular del Gobierno. La gente lo está pidiendo a voces. España no se merece tener un presidente o bien mentiroso o bien negligente. España no se merece un partido corrupto parasitando las instituciones. Nuestra obligación es convencer al resto de los grupos para sacarles del Gobierno.